estando en el cuartel de la Guardia Civil, bueno, pues te hacen un cuestionario extremadamente largo, estás ahí como 2-3 horas, tienes que esperar a que venga un abogado de oficio, que yo no sabía ni que era necesario. Y eso sí, el juicio se fijó muy rápido, porque esto era un domingo, al lunes me dijeron tienes que estar el mañana a tal hora en el juzgado. La abogada está de oficio, que realmente hizo poco, porque cuando ella llegó ya estaba más o menos tramitada toda la denuncia, me dice yo no voy a poder estar, pero te mando una compañera. Digo, vale. A todo esto hay que tener en cuenta que yo estaba en shock, o sea, yo no sabía ni que necesitaba ir con un abogado ni nada de todo esto. Y me presento en el juzgado, llega una chica que dice ser mi abogado de oficio, pues como 2 minutos antes de entrar en juicio, y le digo, ¿pero sabes la historia? Dice, sí, me la ha contado mi compañera mientras venía en el coche. No, no te preocupes, esto muy rápido. Bueno, luego me enteré que esta chica no era ni penalista, sino que era especialista en derecho mercantil. Entro a una sala donde me encuentro una señora, dos señoras y un señor. Nadie me dijo ni quién era aquel, entendí quién era la jueza por la forma de dirigirse a mí y demás. Yo no sabía que el otro señor, un señor que había allí sentado, muy interesado en sus mensajes del móvil, más que en oír mi historia, era el fiscal. Y empezaron a hacerme un interrogatorio donde yo me sentí francamente como si yo fuera la delincuente. Jamás se me olvidará el frío que pasé, pero no frío de temperatura, sino la frialdad con la que me trataron, la poca empatía que tuvieron, aun a pesar de que era abril, pero era una Semana Santa muy calurosa. Yo iba con manga corta y se me veían los moratones, los arañazos, los golpes, los estaban viendo allí, o sea, los veían en vivo y en directo. No me preguntaron apenas nada sobre la niña, no me preguntaban si él la agredía, si era bueno con ella, si era malo, no me preguntaban si la niña seguía tomando el pecho. Yo salí de allí y al rato sale mi abogada, me dice que él se ha presentado también, te ha denunciado, tiene 2 arañazos en la cara o dice apenas se le ve, pero ha dicho que la reconozca el médico forense y te ha hecho una contradenuncia. Yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, no lo entendía. Y más aún cuando a los 10 minutos sale con un auto donde se establece como medidas cautelares una orden de alejamiento mutua a 100 metros, solo a 100 metros, que tanto él no se puede acercar a mí ni yo a él, y la obligación pues, de entregar a mi hija esa misma tarde, con lo cual esa misma tarde tuve que entregarle a mi bebé a la persona que hace un día y medio casi me mata. Yo tenía el reconocimiento en ese momento que te hace la médico forense y aporté mis documentos del SUMA y el atestado de la Guardia Civil, que lo aportan ellos. ¿Y la juez reconoció que era un maltrato? No, la juez lo entendió, o quiso entenderlo, como que había sido una pelea y me puso al mismo nivel que a mi maltratador. Uh-huh. No tenía, yo creo, la formación o el conocimiento o las ganas, o quizás tenía, como luego he llegado yo a concluir, unos prejuicios que le impedían ver y reconocer que ahí se estaba produciendo violencia de género. Yo he pasado del maltrato en casa al maltrato judicial, sin ningún lugar a dudas.